Saludos compañeros y compañeras y muy bienvenidos a todos a un nuevo directo de Mindalia.com. Hoy vamos a estar en este espacio acompañados por Rosario Urrutia en una charla muy interesante titulada Enciende y conecta tu chispa interior. Rosario es especialista en radiestesia y en buscar las causas que provocan lo que nosotros llamamos enfermedad. Es conferencista internacional, dicta talleres de forma online, presencial, muchas cosas más. En un minuto le voy a dar el pase a nuestra invitada. Quiero saludarlos a ustedes y gracias por estar ahí con nosotros. Recordarles que estamos a través de la multiplataforma, así que saludos Facebook, Twitter, Twitch, VaunLife y más plataformas también. Recordarles que esto lo pueden disfrutar en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. Así que tenemos infinitas posibilidades para que escuchen esta charla. Y ahora sí, le doy la bienvenida a Rosario en este nuevo espacio aquí en Mindalia. ¿Cómo estás, Rosario? Bien, gracias, muy bien. Muy contenta nuevamente de estar acá con todos y gracias por tu compañía. Gracias a Mindalia también por estos espacios tan especiales que se nos abren. Y bueno, pues la charla de hoy es un título muy lindo porque es Enciende, enciende y conecta con tu chispa interior. Hay muchas veces cuando hablamos de la chispa interior, estamos pensando en una meditación para conectar con esa parte nuestra profunda. Sin embargo, en esta charla yo soy muy práctica y lo que yo quiero enfocar es, por ejemplo, cuando a una persona se le pregunta, ¿cómo estás? Y la persona te contesta, aquí, pasándola. Dices tú, qué patético que contestemos aquí pasándola. Si alguno de nosotros, de los que estamos escuchando la charla, contesta aquí pasándola, es patético. Quiere decir, no estamos realmente viviendo, no estamos conectados, no estamos sabiendo disfrutar, saborear, sentir, percibir, admirar. Estamos pasándola. Es como cuando a una persona que ha trabajado por 30 años durísimo en un trabajo y finalmente la jubilaron y la vida le dice, aquí está tu dinero que te va a alcanzar hasta el día que te mueras, ve y disfrútalo. ¿Y qué pasa con ese jubilado? ¿Y ahora qué hago? ¡Ay, qué aburrido! ¿Y ahora qué hago? No sabe qué hacer con su tiempo, no sabe qué hacer con su vida. Tiene el dinero, ahora ya no tiene que trabajar. Lástima que es tan tarde, ¿no? Muchas veces cuando somos ya muy mayores. Sin embargo, no saben qué hacer. Y hay muchas personas que cuando tuvieron la oportunidad de estar en casa o de tener algo más simple, las personas que trabajan toda la semana y fin de semana tienen descanso y empieza el día y ya están nerviosas, ya están ansiosas porque no saben qué hacer. Porque tengo que estar ocupado, tengo que estar haciendo algo. Me siento, ¡ay, qué hago, qué aburrido! Entonces yo me pregunto, ¿qué nos pasó en algún momento que nos desconectamos de la vida misma, de nuestra propia gana de vivir, de nuestro propio agradecimiento por estar teniendo esta experiencia de vida donde hay tantas cosas maravillosas? En algún momento recuerdo que decía Facundo Cabral, ¿estás deprimido o estás distraído? Yo creo que la respuesta es que estamos distraídos. Hay muchas personas que vienen a la consulta, ahora es por Skype, yo ya tengo 10 años de estar trabajando por Skype, pero que me dicen, Rosario, yo creo que estoy deprimida. Porque no me quiero levantar, porque no tengo ganas de bañarme, porque no tengo ganas de hacer nada, no me apetece nada. Y nos pasa como el poema de Garrick, ¿verdad? Viajad y os distraeréis, tanto he viajado. Y todo lo que le van diciendo a Garrick, que os ame una mujer, si soy amado, tal vez esto te gustaría, si ya lo tengo. Y nos van diciendo, haz esto, haz lo otro, prueba esto y ya todo lo hicimos o no me late, no me gusta, no me hace clic. Y decimos, ¿qué nos pasa entonces? Yo lo que siento es que, para empezar, si estamos desconectados de nuestro entorno, no podemos sentir.
Y para mí que una forma de aprender a sentir es la radiestesia. No quiere decir que no hayan más técnicas, claro que las hay, pero la radiestesia es una técnica tan bonita, tan fácil, que nos ayuda a sentir. Entonces, por ejemplo, llega la persona conmigo y me dice, yo creo que estoy deprimida porque quiero estar acostada, porque no tengo ganas de hacer nada. Y yo le digo, espérate, vamos a ver si es cierto que estás deprimida. Entonces yo voy revisando. ¿O estás distraída? Y le digo, no, fíjate que no. Fíjate, le digo yo, que a mí me marca que estás desnutrida. ¿De verdad? Me dice, pero si yo como bastante. Sí, pues a mí me marca que estás desnutrida. Y si estás desnutrida, y eso es parte de poderse conectar con uno mismo, es lógico que una persona que está desnutrida no va a tener ganas de levantarse, no va a tener ganas de bañarse, no va a tener ganas de hacer nada. Hay personas que también llegan y me dicen, es que estoy deprimida. A ver, vamos a ver qué pasa. A mí me marca que estás deshidratada. Fíjense qué gracioso. Hay personas que están deshidratadas, les falta líquido, les falta suero oral, les falta aceite. Les digo yo, tienes que tomar 2 cucharaditas extra porque eso le estoy midiendo de aceite de oliva al día. Les falta, o sea, les falta agua, les falta aceite, les falta azúcar. Les digo, come 2 frutas más al día. Usa la miel natural porque te está haciendo falta azúcar. Y al final, ¿qué pasa? Estás como un carro, les digo, como un coche, que por supuesto sin gasolina, sin agua y sin aceite, ¿cómo va a poder avanzar? Y vienes tú y me dices que crees que estás deprimida o estás ya tomando un antidepresivo. Y no es por ahí. Mientras no nos conozcamos y no sepamos chequear qué nos pasa, no podemos destapar esa chispa interior de alegría, de gozarse uno lo que hace, de gozar cada momento, de que si salí a caminar, me gozo lo que veo, lo que respiro, me gozo a las personas que se me atraviesan en el camino, las saludo hasta con amor, me gozo el pastelito que me fui a comer al restaurante, me gozo todo. Pero cuando estoy en equilibrio y cuando estoy bien. Por eso tanto se habla que hay que saber nivelar los chakras. ¿Pero por qué saber nivelar los chakras? Porque así como nosotros tendríamos que saber nivelar nuestro cuerpo físico, que no lo sabemos, tendríamos que saber si estamos bien hidratados, si estamos comiendo bien, si estamos bien nutridos, si estamos respirando bien, si estamos bien oxigenados, etcétera, etcétera. De la misma forma, a nivel emocional, hay muchas cosas que estamos cargando. Puede ser que a una persona que me dice, estoy deprimida, Rosario, yo le diga, fíjate que estás cargando toda la rabia de tus ancestras del lado maternal, del lado materno, del lado de tu mamá. Todas traen mucha rabia porque fueron maltratadas y porque no se supieron defender y no se supieron dar su lugar. Entonces le digo, esa rabia, cuando la metemos hacia adentro y nos la tragamos y nos la guardamos, esa rabia, ese enojo introyectado, esa es la palabra que se usa, se convierte en depresión. Así que todas las personas que se guardan y guardan enojos, ese enojo es posible que se convierta en depresión y después dicen, ¿por qué estoy deprimido? No estás deprimido, le digo. Estás lleno de rabia por dentro y necesitamos sacar, hacer conciencia de por qué es esa rabia. Porque hasta decir, es de mis ancestras, ni siquiera es mía. Entonces yo estoy cargando rabia que se ha convertido en depresión. Eso es parte de conocernos. Nuevamente voy a decir, estamos desconectados. Entonces creemos a nivel consciente que estamos deprimidos y puede ser que estemos agotados. Hay personas que les digo, tú estás agotada. Y me dice, yo sentí que estaba deprimida. Pues no, no estás deprimida. A mí marca la energía que no es depresión. Estás agotada. Otras veces preguntan, yo creo que estoy deprimida. Y la respuesta es, no, no estás deprimida. Estás porque hay una depresión también emocional y hay una depresión espiritual, que es cuando nos encontramos en la vida con momentos de cuestionamiento, cuando finalmente pasamos por el túnel oscuro y nos cuestionamos sobre la vida y dejamos de estar solo viviendo en automático
y empezamos a tratar de hacer más conciencia qué nos está pasando. En algún momento yo recuerdo que a mí me ha pasado varias veces, hay cosas que no sabemos porque no lo hemos podido sentir, ni medir, ni poder encontrar cuáles son las respuestas. Pero hay momentos en que nuestras energías están fuera de nosotros. Y esos días estamos totalmente agotados, con ganas de estar acostados el día entero en la cama. Y por supuesto viene el ego y nos dice, ¿cómo vas a estar acostada en la cama todo el día? ¿Cómo te vas a quedar aquí? Y te quedaste en pijama y no te vas a cambiar. Y lo que sucede es que en esos días, si yo chequeo con mi péndulo, digo, mi energía está fuera de mí, y me marca, sí. Mi energía está en otro plano o en otro planeta aprendiendo algo más, y me marca, sí. Entonces yo me quedo tranquila, acostada, relajada y en pijama, porque yo sé que mi energía simplemente no está conmigo en ese momento y está recibiendo instrucciones o aprendiendo en otro lado. Pareciera ilógico, pero así es. Hay otros casos también que les podría contar de, para ir conectándonos, en que, por ejemplo, un elemento nos hace sentir contentos, nos ayuda a levantar nuestra energía. Por ejemplo, a mí es el agua. Yo necesito nadar, necesito estar en contacto con el agua. Yo cuando estoy en el agua me pongo a hacer ejercicios, me pongo a nadar, me pongo a cantar, yo me vuelvo pato o pescado, no sé qué fui, pero a mí el agua la necesito y la necesito ver incluso. Hay personas que necesitan subir, hacer un hiking a la montaña y sentir que van caminando en la tierra con la naturaleza y poder ver en las alturas, allá a lo lejos, que se mira el lago. Hay personas que necesitan estar conectadas con el elemento metal, y más el elemento metal, yo diría la metalurgia, hacer ferreterías, fábricas de cosas que tienen que ver con metal, y ahí están felices. Hay personas que necesitan prender su velita y sentir la energía del fuego. Y solo con prender su velita, ya sus chakras están nivelándose porque es el elemento que les ayuda a ellas. Desafortunadamente, tenemos muchas cosas lógicas que son válidas y que son muy lindas, pero según la medicina china, yo soy un elemento, según mis signos, soy otro elemento, según otra cosa, soy otro elemento. Pero según lo que me dice a mí mi corazón y según lo que a mí me hace feliz, yo soy agua. Entonces, si a mí me dicen, no, pero tú tienes que ser fuego, porque según la medicina china eres fuego. No, yo no soy fuego. Yo no soy feliz con el fuego. Yo soy feliz con el agua. Sí, pero la lógica dice que esto, así dicen los libros. Sí, pero hay algo que va más allá de los libros que nosotros tenemos que aprender a conectar con ello para saber realmente qué nos hace sentir esa chispita dentro de alegría, de felicidad. Ah, pues a mí me gusta cantar. Bueno, canta. Ah, pues a mí me gustaría probar un instrumento musical, me gustaría, pero no sé cuál es. Bueno, hay que probar. Si no sabes cuál te gusta, prueba si es la marimba, prueba si es la guitarra, prueba si es el piano. Préstale a un amigo un violín, recibe unas dos clases de violín o prueba hasta que tú digas, es el tambor, es la batería lo que me gusta. Me encanta hacer percusión y estar ahí haciendo ritmos, eso es lo mío. Pero si no probamos, no vamos a saber qué es aquello que enciende nuestra alegría interior. Yo recuerdo que cuando somos mamás de niños pequeños, yo tuve tengo cuatro hijas, pero cuando ellas eran chiquitas, yo recuerdo que uno de mamá se esfuerza en que llegaron del colegio, qué es lo que necesitamos ir a traer extra, qué hace falta para hacer los deberes, eso era antes. Bueno, quieres, yo te voy a llevar a tu clase de piano o tú vas a jugar voleibol, te llevo al gimnasio a tu entrenamiento de voleibol, te recojo a las 5 y a las 5 te paso a la otra, a su clase de karate o la llevo porque hay un profesor que le está ayudando con sus clases. Pasemos comiendo un helado, pasemos tomando algo. Ay, miren qué linda la puesta de sol. Tú estás todo el tiempo dándole a tus hijos esa guía
de, ahora hagamos algo, disfruten esto. Mamá, ya no me gustó la marimba. A ver, ¿qué te gustaría hacer? Creo que me gustaría probar la guitarra. A ver, probemos la guitarra. ¿No te gustaría pintar? A ver, te voy a poner papel en las paredes para que pruebes a ver si te gusta pintar. ¿Por qué no hacemos eso con nosotros? ¿Por qué se nos olvidó a nosotros adultos ponernos atención y preguntarnos, hey, Rosario, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué te gustaría hacer? Si lo pudieras hacer, porque hay muchas respuestas de, pero no lo puedo hacer. Bueno, si lo pudieras hacer, ¿qué te gustaría hacer? Ah, pues a mí me gusta nadar, a mí me gusta cantar, me encanta bailar. Hace poco estuve con una señora de 83 años, que finalmente su hijo se fue a vivir solo y me decía, hoy sí me siento afectada porque estoy íngrima y sola. Así usamos mucho esa palabra acá en Guatemala. Y yo le decía, bueno, ahora que le toca estar sola y a los 83 años y sus hijos pues han hecho su vida, sus hijas también, ¿qué le gusta hacer a usted? Le decía, ¿no le gustaría aprender algún idioma? ¿No le gustaría aprender algo de tecnología? No, me decía, fíjate que no me gustaría porque yo pasé 40 años de mi vida trabajando de secretaria, sentada en una silla. Yo ya no quiero saber nada de escribir ni nada de ponerme a leer. A mí me gusta bailar salsa. Eso me dijo la señora de 83 años. Y yo le dije, ¿sabe qué? A mí me encanta también bailar salsa. ¿Por qué no se consigue una maestra privada? Tal vez se puede arreglar algo y nos juntamos tres personas aquí en su casa los días martes al mediodía y recibimos una clase de salsa. A mí me dejó encantada la señora. Todavía me dice, yo a estas alturas de mi vida y ahorita que me siento sola, me gustaría tener una pareja. Una pareja, eso sí, que vive en su casa y yo en la mía, pero me gustaría tener con quien salir a refaccionar, con quien poder platicar, con quien poder comer una comida, hablar de los hijos, hablar de la vida, leer. Me encantó la señora. Dije yo, esta señora sabe cómo enciende su chispa. Y todavía me dice, pero eso sí, quiero una pareja más joven que yo. Entonces yo solté la risa porque digo yo, ¡wow! ¡Qué lección la que me acaba de dar esta señora! ¡Qué linda! Ella lo que quiere es bailar y sabe perfectamente, dijo, no, yo ya no quiero estar sentada escribiendo, yo quiero bailar. Y quiero una pareja, y quiero que sea más joven. El universo la está escuchando, por supuesto, con todo lo que estamos diciendo y pidiendo. Y bueno, es como un empezar a tratar de que nosotros vayamos encontrando de forma práctica qué cosas en nosotros encienden esa chispa de alegría. Si nos enciende la chispa de alegría nuestro trabajo, ¡wow! ¡Qué bueno! Aquí decimos, nos rayamos. Si esa chispa la enciende luego cuando nos ponemos a hacer ejercicio, ¡qué bueno! Si esa chispa descubrimos que la enciende la música, poner música mientras hacemos algo o mientras cocinamos a los que les gusta cocinar, ¡qué bueno! Pero es necesario que si estamos vivos, no volvamos a decir cuando nos pregunten cómo estás, no volvamos a decir pasándola, porque de verdad es patético. No puede ser. Tenemos entonces que buscar en esta maravilla que nos está reflejando nuestro propio interior también, ¿qué nos gusta hacer? ¿Qué nos gusta percibir, sentir? Aprender a chequear de muchas técnicas, aprender técnicas que nos ayuden a conectar con nuestro cuerpo, con nuestro interior, para saber qué nos está pasando y no estemos diciendo que estamos deprimidos cuando en realidad estamos distraídos y no estamos sabiendo conectar con nuestro interior para saber qué es lo que a esta niña interior le hace feliz. Tal vez se me olvidó ya irme a sentar en una acera de la calle o de una banqueta a comer un helado, o tal vez sentarme en el parque de acá en una banca y comerme ahí mi helado. Esas pequeñas cositas que uno vive, que las ha dejado de lado porque somos adultos, yo pienso que es momento de recuperarlas. Hay una lectura
que voy a leerla porque creo que se ajusta perfectamente bien a lo que estamos hablando. Y esto fue un post que salió en el Facebook y lo voy a leer porque voy a ir sacando de ahí respuestas a ustedes cuando luego me pregunten y les va a sorprender. Dice, ¿qué te dijo la curandera? Que estoy jodida, que me pasé de sombra. ¿Y eso qué significa? ¿Significa que es tiempo de sanar, de vivir nuevamente? Dice que estoy saturada de realidad, que me excedí de crédula. No sé bien a qué se refiere. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pues me dio una receta para olvidar, para desaprender. ¿Entonces tienes una enfermedad? Pues yo creo que sí. Me revisó y me dijo que tengo vacío el tórax de amor por mí misma, que carezco de pasión, que me hace falta soñar, que la felicidad me abandonó cuando dejé de confiar en mí, que la voluntad se me acalambró de tanto no usarla, que tengo exceso de pasado, baja mi autoestima, elevado el rencor e insuficiencia de amor, que durmiera sobre la banda, que me dé unos baños de flores para sentirme hermosa y amada, que comiera miel para recordar lo dulce que es la vida, que me hiciera de comer algo delicioso para recordar que también me tengo que consentir, que enmarcara mi foto y encendiera una vela para no olvidar que estoy viva, que cantara en la ducha para no tener palabras guardadas queriendo salir, que bailara sin zapatos porque me hace falta conectarme conmigo y la naturaleza, que riera sin motivo para no hacerme amargar, que diera vueltas hasta marearme para recordar que todos los caminos no tienen que ser rectos, que jugara con mi perro, que por dentro sigo siendo una niña, que camine en la lluvia y me embarre de lodo, que abra mis brazos para que me acaricie el viento, que vea el amanecer y el ocaso, que duerma bajo las estrellas, que descanse en la playa, que suba un cerro, que nade desnuda, que perdiera el control, que acepte la vida, que viva la vida y que viva el presente. Es hermosa lectura, ¿verdad? A mí me encantó y dije, hoy que tocaba hablar de esto, dije, no, hoy voy a cerrar con esta lectura antes de poder chequearles a cada uno de ustedes y decirles a lo mejor un pequeño tip, algo que les está haciendo falta para que puedan volver a sentir esa chispita de alegría en su corazón en el momento en que despiertan, en el momento en que se levantan y se dan cuenta que pueden ver, que pueden caminar, que pueden respirar, que pueden sentir. Esto no es algo que ocurre de un momento a otro. Esto es un proceso. Es un proceso que todos tenemos que hacer para volvernos a conectar, para que en lugar de que esté grabado dentro de nosotros, me quiero morir, esté grabado, yo quiero vivir, yo quiero estar bien, yo amo la vida, yo amo estar sana, yo amo ser abundante. Y yo recomiendo que las personas que puedan hacer terapia la hagan porque estamos en un momento de sanar, estamos en un momento de aprender a sentir la energía para podernos conocer y saber qué es lo que nos hace falta y no estar dando palos de ciego, probando esto, probando lo otro, sin saber qué es realmente lo que nos está haciendo falta para poder equilibrar y poder estar bien. Y que cuando nos vuelvan a preguntar cómo estás, lo máximo, estoy súper bien, estoy contenta, estoy alegre, estoy satisfecha. Esa puede ser nuestra respuesta. Bueno, pues yo diría, Gonzalo, que si quieres podemos empezar con las preguntas para sí, dar aquí un poquito de guía. Seguro que sí, Rosario, gracias. La gente encantada con la lectura, qué hermosa lectura, dice Marce. Itzel también dice gracias, qué linda, por este, ¿verdad?, maravilloso texto. Sí. Así que enloquecidos con lo que nos dejaste hoy. Ahora en un minuto vamos a comenzar. Antes de pasar a las preguntas, como siempre, un mensaje en nombre de todo el equipo de Mindalia. Atención con este mensaje porque tenemos información para darle.
En Mindalia.com sabemos que la superación es la clave para evolucionar en estos tiempos. Por eso queremos vivir contigo la Semana de la Superación del 22 al 26 de febrero de 2021, difundido gratuitamente para todo el planeta por las principales plataformas de Internet y redes sociales de Mindalia.com. Charlas, experiencias, consejos y consultas de reconocidos especialistas en todo el mundo te ayudarán en el proceso de evolución y transformación para adoptar hábitos, pensamientos y cualidades que te permitirán alcanzar tus metas y desarrollar todo tu potencial. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com, en el email congresos@mindalia.com o por WhatsApp al +34 644 36 67 33. Excelente, excelente, excelente. Así pasaba la información de Mindalia sobre la Semana de la Superación. Imagino que la vieron ahí en este video a Rosario, su imagen dando vueltas. Rosario, contanos, porque vas a estar dentro de este congreso. Sí, voy a estar el 24 de febrero a las 8 de la noche, hora de España. Me toca una ponencia siempre sobre radiestesia. ¿Por qué? ¿Para qué me sirve la radiestesia? Y es muy interesante. Yo de verdad... siempre me sorprendo con los resultados. En cada caso, con cada persona, me sorprende. Cada vez me sorprende más. Y yo sé también que muchas de las personas que han aprendido radiestesia les pasa lo mismo. Se encuentran con situaciones de verdad maravillosas, pero es porque se empieza a dar esa conexión con uno mismo y empieza uno a saber cómo vivir, cómo habitar de mejor forma este cuerpo, porque somos espíritus en un cuerpo. Así que bueno. Qué lindo, qué lindo. Para nosotros es un placer contar contigo, Rosario, en esta Semana de la Superación. Febrero del 2021, amigos, así que los esperamos. Falta muy poquito para tener otra vez aquí a Rosario. Vamos a irnos a las preguntas y vamos a comenzar por Ecuador. Lorena Lore desde Facebook dice: ¿cómo lograr mantenernos conectados con esa chispa interior? Yo suelo estar por momentos súper conectada, pero luego me saboteo y caigo de golpe. Es terrible porque siento que me van a explotar las sienes, los ojos, aparte de un nudo en la garganta, un peso en los hombros y un dolor en las rodillas horrible. Lorena desde Ecuador. Lorena linda. Mira qué interesante lo que hablé y lo que sale ahorita. Digo, ¿Lorena está desnutrida? Sí. Yo sé que van a haber más cosas que trabajar, pero lo primero que me marca es que estás desnutrida. Entonces habría que conseguir algún complejo de esos botes que venden con mucha riqueza nutricional para tomar por lo menos por un mes. Pregunto yo si estaría bien para ti y me marca sí. Porque primero hay que resolver esa desnutrición que hay. Y no quiere decir que sea de ahorita. En este caso, la desnutrición viene desde que estás en el vientre de tu mamá y me marca así. Quiere decir que la que no estaba comiendo bien era tu mamá, pero tú ya naces con esa carencia y eso lo tenemos que reparar. Por un mes de trabajar con uno de estos productos, ¿es suficiente para reparar tu desnutrición? Y me marca sí. Muy bien. Okay. Vamos a continuar entonces. En este caso, vamos a hacer la pregunta que nos deja Marcela Ede. Dice: muéstranos, querida Rosario, ¿cuál sería la mejor manera de testear los dientes y las muelas? Tengo la 14 y la 9 que me están molestando. Hay gráficas, Marcela, linda, de la relación que hay entre los dientes, las muelas y todo el cuerpo humano, así como también toda la columna vertebral está relacionada con todo el cuerpo humano. Se puede chequear muela por muela para saber si el problema está en la muela o si el problema está en el nervio que conecta con el resto de órganos. Y también las muelas y los dientes tienen un significado emocional. Cuando me dijiste las muelas, yo pensé el papá. Es como una intuición que ya uno va conectando debido a tanta práctica. Entonces, en el caso que tú me estés preguntando, que no sé si es tu caso o de alguien más, pero la energía sí sabe, aquí tiene que ver con el papá. Esto significa, me duele mi papá, así como dice. Entonces, eso es la conexión que uno dice, bueno, no tengo que tomarme una pastilla para el dolor, ni tengo que ir al dentista, me duele mi papá. Posiblemente lo que podría ayudar son
florales. Hay florales que trabajan al papá, que es el girasol. Podría ayudar a tomar gotitas de esencia floral de girasol y me marca así. Pero hacer conciencia sobre todo, no es solo tomar la floral, es ¿por qué me duele mi papá? ¿Qué tengo que sanar todavía? ¿Que lo estoy mascullando, que lo estoy todavía masticando y que no he podido terminar de tragar y que me duele mi papá? Entonces, eso es lo que yo contestaría. Y al sanar eso, abrimos un poquito la puertecita para que esa lucecita que quiere brillar pueda cada vez hacerlo mejor. Rosario, ¿y qué se puede significar tener muchos problemas en la parte bucal en esto que decías vos, la conexión entre la muela y los órganos, el nervio, entiendo que es? Fíjate que hay una conexión, no solo nerviosa entre todos los órganos, pero también energética, entre cada diente y ciertos órganos del cuerpo. De hecho, hay un mapa bien estipulado. Si, por ejemplo, se hace un mal trabajo, supongamos de tratamiento de canales en el diente que corresponde a los riñones. Si está mal hecho ese trabajo acá, porque son los dientes frontales los que corresponden a riñón, el riñón puede empezar a disfuncionar. Y aunque le demos tratamiento al riñón, si no hemos revisado y no se ha chequeado y no se ha sentido que está mal puesto un tratamiento de canales y no se corrige, el riñón no se va a corregir. Es un rompecabezas perfecto todo el cuerpo humano a nivel físico, a nivel emocional. Tenemos información de ancestros, de vidas pasadas. Es un cubo de Rubik, pero multiplicado. Entonces, sí, hay que poder encontrar, y con radiestesia se encuentra exactamente dónde está el bloqueo. Con que tengas a la persona enfrente y tú empiezas a visualizarla, aunque no la tengas enfrente, y vas con tu péndulo chequeando, el péndulo va a detenerse en los dientes. Tú puedes chequear los dientes superiores, los dientes inferiores, los molares, los premolares, hasta vas visualizando y te va a marcar exactamente cuál es el que está bloqueando y qué órgano del cuerpo está bloqueando. Excelente, gracias Rosario. Vamos a continuar entonces. Desde Estados Unidos, Elsa María Camacho, ¿qué tengo que hacer para liberar mis bloqueos y cuáles son? Muchas gracias, Rosario. A ti te diría la curandera que tienes vacío el tórax de amor por ti misma. Yo te pondría a que trabajes mucho contigo misma para recuperar el admirarte, el ser tu primer fan, el quererte, el apoyarte, el decirte cosas que te ayuden, que te apoyen, porque todo lo que uno va reprogramando, es impresionante cómo lo que uno reprograma, cómo nuestras palabras que repetimos y los pensamientos que emitimos van creando nuestra vida. Así es. Una de las personas que yo admiro muchísimo y que fue de las pioneras es Louise Hay. Y ella decía en una de sus conferencias, ¿no? Si yo tengo grabado, solo lo bueno me llega, solo lo bueno me llega. Y si yo tengo grabado que el universo me ama y me apoya, el universo me ama y me apoya. Pero tengo que tenerlo con esa certeza que está grabado en mi subconsciente, porque ahí es donde podemos cargar nuevos programas, y hay ciertas horas también del día cuando estamos medio durmiéndonos o medio despertando. Ese momento de nuestra mente es el mejor momento, de hecho, para descargarle nuevos programas, como por ejemplo, solo lo bueno me sigue, el universo me ama y me apoya. Y si yo estoy convencida de ella y yo pregunto si así es conmigo, el universo me ama y me apoya, la respuesta es sí y no lo dudo. Y si me meto en una carretera en este momento y hay un tráfico de 3 horas, yo sé que el universo me ama y me apoya y sé que me está cuidando. Y por eso entré a ese tráfico de 3 horas. Entonces es tener una visión diferente también, pero es grabar en esta computadora central, ser responsables en lo que estamos creando en nuestra vida. Si quieres, pasamos a la siguiente. Muy bien, muy bien. Gracias. Vamos con la siguiente. Andrés Palma desde Chile. ¿Qué sucede cuando las ganas de estar acostado todo el día se hacen un hábito o muy recurrente? Estás desnutrido.
no es, sí tienes ganas de estar acostado porque estás desnutrido. Nuevamente, me voy al vientre de tu mamá y me marca no, 0 a 5 años, no, 5 a 10 años, sí. 5 años exactamente, algo pasa a tus 5 años, que la nutrición no es buena y ahí se genera un lapso, un agujero, digamos, en tu energía y en tu ser, en tu sistema digestivo, en todo tu organismo de desnutrición. Entonces uno dice, ¿pero por qué quiero estar acostado nada más? Porque estás desnutrido. Entonces, por favor, consíguete uno de estos productos que los venden en farmacias, en supermercados, que vienen en bote, ya sea en polvo o en botecitos líquidos, para tomar durante un mes como primer paso a dar, para empezar a abrir esa puertecita y dejar que la luz de la alegría empiece a brillar en nosotros. Perfecto, Rosario. Vamos con la pregunta desde Italia que nos hace Susana Kelly. Mi suegra y mi madre parecen estar deprimidas ahorita. ¿Qué explicas? Dice, creo que es porque están enojadas cada una por sus motivos. ¿Qué podría hacer yo en mí para no caer en el tiempo como ellas? ¿Por qué me toca ver esto? Bueno, para que tú aprendas a no hacer lo que ellas hicieron. Cuando hablamos de vivir el presente, el aquí y el ahora, yo lo veo así. Cada día puede que nos enojemos, puede que vivimos una tristeza, tenemos sentimientos de frustración, podemos tener diversos sentimientos no tan positivos, pero si ese día lo resolvemos y sacamos, vaciamos eso que vivimos, al día siguiente entramos nuevamente sin cargas y podemos volver a vivir ese día. Pero si acumulamos porque aprendimos a que no podemos expresar lo que nos enoja y guardamos desde hace 20 años, guardamos del día 1, el día 2, el día 3, el día 4 y llegamos 20 años después con una pared completa de cólera guardada, claro que la vamos a haber metido y transformado en depresión o vamos a estar rezongando por todo o enojados con todos o no disfrutando la vida. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir limpiando toda esa información, ir quitando todos esos enojos, todos los duelos. Hay personas que tienen juntados todos los duelos y no han procesado ninguno desde que son niños. Entonces, yo diría, yo recomiendo, vivir el día a día significa resolver el día a día. Si me quedé resentido con alguien, ese mismo día lo resuelvo. Ese mismo día yo reconozco que me quedé enojada, dolida y resuelvo qué voy a hacer. Porque si lo que quiero hacer es decirle a esa otra persona por un tiempo, quiero mi espacio, quiero mi tiempo, es válido. Pero resolver, pero no quedarme poniendo una cara de sonrisa y por dentro tengo una revolución de dolor, de cólera, de rabia, de todo. No podemos vivir así. Tenemos que aprender y si tu mamá y tu abuelita, tú estás mirando ese espejo, te está hablando la vida a ti para decirte, no vayas a repetir la misma historia. Tenemos que hacer un cambio. En tu caso, yo te diría, fíjate, la curandera te diría que durmieras, que te pongas lavanda, pon aroma de lavanda en tu cuarto, pon unas florecitas de lavanda, consiéntete y trabaja contigo misma. Muy bien, vamos con la pregunta desde México que nos hace Mario Roma. ¿Cómo saber cuál es la emoción raíz? Es decir, en mi fondo siento tristeza y rencor. ¿Hay una que predomina? Tú sientes tristeza y rencor. Sí, tienes razón, sientes tristeza y rencor. Porque cuando yo pregunto si esto viene de atrás, de vidas pasadas, o viene de ancestros, y me marca, viene de ancestros. Ni siquiera es tuya esa tristeza y ese rencor. Tienes que trabajar para encontrar, porque viene del lado materno, estás cargando con la tristeza y el rencor de un ancestro o de varios ancestros. Y el problema es que traes esa tristeza y ese rencor acá, pero también en este chakra, también en este chakra, también en el chakra del corazón, en todos los chakras. Entonces vienes con una carga tremenda que no es tuya. Hay que trabajarla, hay que quitarla. Para empezar, porque como dije, no es de un día ni es un proceso de siempre estar quitando, estar sanando, para que podamos entonces decir que estamos
con esa chispita despejada, la tenemos que despejar. Vamos a irnos a Guatemala, tu tierra, desde ahí Mario Sosa nos escribe y dice, quisiera saber qué está bloqueado, qué está bloqueando, mi oxigenación en la sangre. Antes solía ser normal, 99%, actualmente me mantengo en 90% y mi presión arterial se mantiene alta. Ok, marca una causa emocional, Mario. Y la curandera te diría, tienes exceso de pasado. Hay que liberar el pasado, hay que soltar el pasado. Es emocional y como está aquí el molote de energía, obstaculiza tu oxigenación. Habría que trabajar en quitar bloqueos emocionales. Eso es lo que hay que trabajar contigo para despejar esa oxigenación. Interesante, ¿no? Cada uno somos diferentes, pero cada uno tenemos ese reto de poder buscar, de poder encontrar. Y cada cosa que vamos encontrando que nos está bloqueando, quitarla, despejar el camino. Así como cuando nos peinamos y vamos despejando los nudos de nuestro pelo, así. Vamos con la pregunta desde Chile que nos hace, en este caso, Angélica Martínez. ¿Qué debo hacer para evolucionar mi alma y mi personalidad? Tienes que trabajar contigo misma, definitivamente. Te hace falta soñar. Te hace falta volver a creer en muchas cosas posibles. A veces dejamos nuestros sueños por un lado y decimos, no hay esperanza, aquí no se puede resolver esto, esto no va a salir. Y dejamos de soñar y dejamos de luchar por nuestros sueños y luchar en el sentido positivo. Y esa es una de las cosas que a ti te diría la curandera, que te hace falta soñar. Pero no solo te hace falta soñar, sino que hay que quitar muchos bloqueos que están tapando esa entradita, esa puertecita a la chispa de alegría de la vida, del gozo y de descubrir la magia que existe en la vida. Rosario, agradecerte por este espacio. No nos queda más tiempo, quiero que nos podamos despedir en estos últimos minutos. Siempre es un placer estar en contacto contigo. Quiero agradecerle a la gente que nos escribió de muchas partes, desde México, España, Argentina, Colombia, Italia, Perú, Ecuador, Guatemala, Bolivia, Estados Unidos, Chile, Uruguay y seguro algún país más que nos queda en el camino. Así que te doy la palabra para que también te puedas despedir. Recordarles a todos, no estamos deprimidos, estamos distraídos y tenemos que vivir en plenitud. Ese es el reto y eso es un proceso de vida. Entonces yo les invito para que cada uno arranque su camino de proceso o lo continúe, porque hay muchas cosas por descubrir y media vez estamos conectados con la energía, entonces podemos ir sabiendo qué nos está pasando y cómo resolverlo. Todos merecemos estar bien y que cuando nos pregunten cómo estás, súper bien. Gracias a todos, gracias a Mindalia, gracias por acompañarme y bueno, hasta una próxima ocasión. Seguro que sí, dentro de poco, como dijimos, Rosario y Ruti aquí en la Semana de la Superación en Mindalia. Gracias Rosario, gracias amigos por estar ahí. Para finalizar, les recuerdo como siempre que Mindalia es una organización sin ánimos de lucro que tienen muchas maneras de colaborar con nosotros. Un me gusta al contenido, compartiéndolo, suscribiéndose a nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Mindalia Plus más allá de Mindalia Televisión. También haciendo una donación en los directos, a través de Facebook enviando estrellas, a través de los superchats en YouTube, haciendo una donación a través de nuestra cuenta de PayPal que figura en mindaliatelevisión.com y más. Agradecerles por estar del otro lado y recordarles que muy prontito nos vemos en una nueva emisión. Hasta la próxima.